Amigos de Transistor Radio, muy buenos días. Mi nombre es Israel Chirino, soy el Trofoamigo Israel Chirino y les quiero dar la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Trofoamigos Almorzando. Hoy es miércoles 20 de julio de 2022. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live, en nuestra página oficial en Transistor Radio, a través de nuestra plataforma en transistorradio.com.mx y a través de la aplicación de Zeno Radio. Muchísimas gracias, obviamente, por escucharnos semana a semana y, pues, como siempre, contar con su preferencia. Les hacemos, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de nuestras plataformas que nos vean también en imagen a través de nuestra página oficial en Facebook para que podamos ver todo el contenido que tenemos el día de hoy preparado para todos ustedes, pues agradeciendo, por supuesto, que nos sintonicen semana a semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Por supuesto, quiero mandar un saludo a toda la cadena de TRN Medios que hace favor de reproducirnos en audio, en video y en todos los grupos y páginas que también nos hacen favor de compartirnos. Y invitándote, por supuesto, que como semana a semana, pues nos hagas el favor de darle like a nuestras páginas en El Trofoamigo Israel Chirino o Transistor Radio para que no te pierdas ninguna de nuestros programas y tengamos a la mano siempre el contenido correspondiente. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar pues todo lo relacionado a la salud bucal. Como ustedes saben, este programa está enfocado en buenos hábitos y la alimentación, que es aunque pues el punto neurálgico de la programación, no podría existir sin una correcta masticación, un correcto proceso de digestión, pero todo comienza pues en la boca. Así que si ustedes tienen algún problema dental, algún problema de ortodoncia, algún problema por ahí que tengan alguna duda o inquietud que podamos resolver, les invito para que se conecten con nosotros, le den un codazo por ahí al interesado para que lo vea y por supuesto, pues obviamente podamos resolver todas sus dudas a través de nuestra invitada que en unos minutos más estará con nosotros, Lisbeth Castañeda. Y desde luego, en el Trofotip del día de hoy hablaremos de algo sumamente delicioso, que es una ensalada de espinacas babies, algo que nos han pedido desde mucho tiempo, que si las presentaciones babies, las lechugas y que los jitomatitos y todo este rollo, bueno, vamos a tener hoy una ensalada deliciosa preparada desde el punto de vista de la trofología que les puede ayudar y aportar muchísimos nutrientes para su día a día. Así que no se vayan, por supuesto, y agradecemos, por supuesto, sus likes y sus comentarios que nos puedan hacer a través de nuestras plataformas, invitándolos desde luego para que nos dejen en los mensajes sus emprendimientos para poder darles lectura y, como siempre, pues entre todos crear una comunidad. Y por supuesto también pues haciéndote la invitación, ¿cuántas veces no has estado buscando a lo mejor a tu cliente ideal, buscado a lo mejor en algunos otros medios? Bueno, pues la invitación es para que te anuncies precisamente con todos nosotros. Anúnciate en Transistor Radio y llega a más clientes. Envía un mensaje al 55 25 76 76 15, ya que seguramente al igual que tú, muchas personas están viendo las plataformas digitales y probablemente el cliente que estés buscando pues está cautivo dentro de nuestra programación, que semana a semana tenemos entre 50 y 60 mil espectadores y radioescuchas que por supuesto que les puede interesar tu producto o servicio. No lo pienses más, pide mayor información a nuestro personal para que te pueda ayudar y te pueda orientar y seas parte ya oficial de todos los patrocinadores a través de nuestra barra de programación. Y pues precisamente agradeciendo también la preferencia y ayuda a nuestra queridísima compañera y amiga Carla Santana, te invitamos a que visites su tienda. Ella se encuentra en San Luis Potosí, sin embargo, tiene atención a toda la República. Visita su tienda virtual de amarantoymas.com. Ahí, como siempre, vas a encontrar muchísimos productos de corte natural, principalmente los snacks saludables, como ya le hemos visto, fueron las famosas obleas de Superfood, pero también vamos a tener las típicas alegrías combinadas con nueces, combinadas con cacahuate, combinadas con almendra, una gran, gran variedad, obviamente, de productos saludables que te pueden ayudar a pues aminorar esa ansiedad que en ocasiones tenemos por las tardes o mediodía de estar masticando algo. Bueno, Amaranto y Más puede ser una excelente opción para ayudarte en ese proceso. Mándale también un mensaje al 4444-110-346. Dile que lo viste aquí en Trofoamigos Almorzando con Israel Chirino para que te dé un trato especial y sobre todo te dé alguna promoción que pueda tener vigente, ya que para todos nuestros radioescuchas siempre tenemos precios especiales o promociones que les pueden hacer válidas. Síguela también en sus redes sociales en Facebook e Instagram para que te pueda ayudar precisamente en todo esto. Muy bien, y bueno, pues le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, así que invitándote también a si nos estás escuchando a través de nuestras plataformas, que nos veas en imagen para que le puedas hacer tus preguntas correspondientes. Bienvenida y muchísimas gracias a la doctora Lisbeth Castañeda. Gracias, Liz, pues por conectarte una segunda ocasión con todos los trofoamigos en este tu programa que ya es de casa y pues bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz de conectarme en tu programa. Bienvenidos y es muy contenta de estar aquí con ustedes y resolviendo sus dudas en cuanto a la salud bucal y la ortodoncia. Excelente, Liz, pues muchísimas gracias. Les hacemos una invitación a quienes nos escuchan en nuestra plataforma en transistorradio.com.mx o a través de Steno Radio, que pues, nos hagan sus preguntas y nos las manden para que se las podamos conocer con oportunidad. Todos los temas dentales que tengan en este momento ustedes o sus familias, no se lo reserven porque entre más avancen esos problemas, luego sale más caro. Una cariecita que les pudo haber costado 600, $700, luego se convierten en unas coronas espantosas de miles de pesos y les duele todo el bolsillo. Así que no lo piensen mucho y vengan y hagan sus preguntas. Y bueno, yo quisiera, pues como todos los invitados, Liz, si me permites, pues que nos platiques quién es Liz Castañeda y cómo fue a lo mejor tus inicios, porque siempre platicamos obviamente de la profesión que ya tienes desarrollando, pero ¿a poco si desde chiquita dijiste yo quiero ser dentista? ¿Cómo fue todo esta inclinación hacia la salud bucal, Liz? Pues mira, te cuento. Sí, desde en la preparatoria, donde ya nos da, donde tenemos que escoger la carrera y no tenemos que inclinar a un área, la salud me gustó desde ese momento, medicina o odontología, me incliné más por la odontología. Siempre veía la sonrisa de las personas y esta parte también del servicio me encanta. Entonces me incliné por la odontología. Sin embargo, no sabía, si te soy honesta y les soy honesta a todos los que nos están viendo y escuchando, no sabía los retos que implicaba la odontología y sobre todo el mundo del emprendimiento. Porque, bueno, desafortunadamente en esa carrera no nos dan temas de finanzas, de administración. Y es algo que vamos aprendiendo bajo la marcha, entonces, bajo las caídas. Entonces, sí tenemos muchos retos. Sobre todo también la atención al cliente, a los pacientes. Entonces, eso fue algo que aprendí en el camino, pero, y que me fui enamorando cada vez más de la profesión, y pues aquí estamos. Bueno, tú y más carreras que no nos dan precisamente esa preparación, ¿no? Para la vida real. Sí, académicamente hablando, pues nos dan todos los elementos, todos los conocimientos, lo que se ha aprendido, lo que se ha experimentado, los resultados. Pero cuando ya te avientan, bueno, quizás su título que le vaya muy bien. Resulta ser que estamos incompletos porque no nos dan, pues, carreras de finanzas, a lo mejor muy básicas, cómo a lo mejor hacer un emprendimiento. No sé si en tu caso te hayan orientado cómo incluso poner tu consultorio, cuánto cuestan las unidades, no sé, una serie de elementos que desafortunadamente, pues, a veces lo aprendemos a la y se va, o como nos dio a entender, o por la recomendación de terceros. Y luego por ahí andamos pariendo chayotes, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia cuando tú empezaste precisamente a emprender sobre tu profesión? Sí, fíjate que yo emprendí empezando desde cero, empezando desde cero, igual la especialidad. No tenía familiares cercanos, ¿no? Que por ejemplo este apoyo con el tío o con el material. Entonces empecé trabajando como asistente dental y pues en varias clínicas. Y ya después, a los 6 años de haber trabajado como asistente dental, entonces cuando me tomo la decisión de rentar un consultorio, obviamente equipado, porque como todos sabemos, la odontología es muy cara, entonces una unidad es como comprar un auto. Entonces ahí dije, ok, vamos a rentarlo primero equipado. Estuve trabajando rentando equipado. Posteriormente me asocio con unas amigas, en donde las amigas con su material y con el material, pues ya pudimos equipar un consultorio dental. Y así fue como entre amigos pudimos trabajar y formalizar el consultorio. Ya posteriormente, ya bajo la marcha, como tú lo dices, y bajo obviamente con muchas, muchas caídas, y de verdad lo puedo decir, fracasos, pues sí, fuimos aprendiendo, porque es algo que no nos enseñan en la escuela, de pues obviamente tener la marca registrada, de hacerlo formal, de llevar una contabilidad, de una administración, que sí lo llevamos en la carrera, pero no lo vemos a fondo. Entonces es algo clave y súper importante que hoy se deben de tocar en las escuelas. Y además recomendarles a alguien, Arturo Martínez,
Si están en preparatoria y están tomando estas decisiones, por favor, les vamos a dejar sus datos para que lo consulten si tienen temas en cuanto a la elección de su carrera. Pero Sí, sí, desde luego. sí te puedo decir que fue difícil. Pues sí, fue muy complicado. Digo, yo me acuerdo también cuando estaba yo, pues decidiendo qué carrera cursar y que no sé qué, porque yo creo que ustedes no saben, trofo amigos, aquí el que les habla tiene dos bachilleratos porque pues, es vocacional en el Politécnico y como, pues según iba a ser ingeniero en comunicaciones, imagínense ya cuando vi la realidad de la física y todos esos relajos medios raros, dije, no salen, ahí se ven, porque no tuvimos a lo mejor una correcta orientación vocacional. Pues obviamente pues nos fuimos a otro tipo de áreas ya más especializadas en salud, en psicología, que nada tiene que ver con ingeniería, pero a lo mejor teniendo una correcta pues evaluación de orientación vocacional podemos tomar mejores decisiones, y eso es a lo que se refería Liz. Obviamente nuestro compañero Arturo Martínez está muy enfocado en darles precisamente a los jóvenes que están en prepa, pues perfilarlos para qué áreas son buenos. No porque el papá, el abuelito, el tío hayan sido una familia de abogados, tú estás obligado a ser abogado. O no porque a lo mejor tú tengas una familia de médicos o tengas que ser médico, a lo mejor realmente tu área es otra. Pero a veces lo hacemos por copia o por tradición familiar y pues ya luego nos trae otro tipo de insatisfacciones. Lo importante es estudiar algo que nos pueda llenar y que nos pueda gustar. Pero bueno, como este no es un programa obviamente propiamente de motivación, sino más bien de salud y de emprendimiento, pues Liz, obviamente como todos tuvimos una carrera a lo mejor un poco pues accidentada al principio, transitada, pero hoy por hoy, pues ¿qué es lo que has aprendido que te ha hecho destacar y tener ese diferenciador en tu carrera y por qué debemos de ir con Liz Castañeda en relación a lo mejor a algunos otros compañeros? Pues mira, posteriormente, sí, de caídas, pero sí soy una persona que no se rinde tan fácil, perseverante. Entonces dije, ok, vamos a formalizar el consultorio. Después, en esto ya llevo 13 años en el consultorio, de forma independiente. ¿Y por qué ir con la doctora Liz y con el consultorio de al lado? Pues mira, te cuento que hay muchísimas clínicas que son franquicias y que realmente las personas que lo administran y que lo llevan no son odontólogos y no son especialistas. Entonces, al convertirse ya en una franquicia y que conocemos varias, el servicio no lo hace de un especialista como tal. O sea, hay personas o generales que hacen tratamientos que no los deberían de hacer. Por ejemplo, en el mundo de la ortodoncia te puedo decir que hay alineadores en donde ya les llegan a la casa del paciente sin una atención. Entonces no hay una supervisión por parte del especialista, que es fundamental. Entonces esto, más que ya de paciente doctor, ya se pierde completamente la ética, que es algo súper importante en la parte de la medicina y de la salud bucal. Entonces, ¿por qué ir con la doctora Liz? Bueno, primero por la especialidad, porque soy certificada en odontología en Invisalign, también en el sistema de autoligado, en ortopedia también. Y ese sería mi diferenciador. Ese sería el diferenciador. Es como los médicos, pues obviamente existe la medicina general, pero a lo mejor si quieres especializarte en pediatría, en urología, en etcétera, etcétera, pues tienes que hacerte pues más especialista. Lo debes ser especialista en tu campo, y en el caso de los dentistas pues es lo mismo. Pues tuve de carrera, supongo que eres cirujano dentista, pero a lo mejor te especializas un poco más en ortodoncia y todo esto relacionado, pero no quiere decir que no sepas hacer lo demás. Igual nos puedes tapar una caries o hacernos una limpieza dental, supongo. Sí, completamente. Cirujana dentista también hace procedimientos como esos, la revisión, limpieza dental, blanqueamientos, que son tratamientos que ya pueden ser de resina, o ese tratamiento que se llama incrustaciones dentales, que es como solamente obturar la parte que necesita el diente. Entonces pueden ser de diversos materiales, o las coronas, que también pueden ser de diversos materiales, que las coronas son importantes después de una endodoncia. Todos esos tratamientos sí las hacemos como cirujana general. Perfecto, pues es la parte sumamente pues interesante de la las cuestiones dentales, porque de entrada yo no sé cuál sea tu perspectiva. México realmente es un país que se preocupa por la salud bucal,
Fíjate que yo me he encontrado, por ejemplo, con compañeros españoles principalmente, que dicen que México está muy avanzado en esto comparado con ellos. Entonces, pudiéramos pensar a lo mejor que primer mundo, bueno, pues es primer mundo y deben de estar todos alineaditos, derechitos y súper limpios, pero por los comentarios que a mí me han compartido, pareciera que no. ¿Cuál es la posición de México en ese sentido, Liz? ¿Sí realmente estamos un poco más avanzados o qué pasa? Sí, hay más acceso, sí lo tenemos, pero digamos, no hay clínicas, o sea, es que podemos encontrar consultorios hasta en la esquina de nuestra calle, hay veces que hasta tres, pero el problema que tiene México y que lo veo es que no va a una revisión, o sea, como dos veces que sería lo ideal. Va cuando ya tiene algún dolor o cuando entonces se requiere sería una extracción y entonces o una corona dental. Entonces se espera porque no sabemos porque a lo mejor le dijeron que le va a doler o porque su vecino, su prima o su vecina le dijeron pues que no vaya. Entonces tiene ese chip en donde a lo mejor todos son iguales y ahí también tiene varios mitos, creencias de que es caro, de que le va a doler y que no lo van a hacer bien. Entonces, pues no sé por qué se espera. Creo que ese es el problema que tiene el mexicano, ¿no? Que se espera cuando ya el problema ya es muy grave y como tú lo dijiste al inicio, de algo que se pudo solucionar con $600 o una revisión, entonces ya después va a tener una inversión de 6,000 o 7,000 pesos, pero es porque se esperó. Sí, desde luego. Y aparte me da mucha risa porque en redes sociales siempre vemos lo típico. Oigan, un dentista que cobre barato, que no sea tan caro, que no sé qué. Oigan, pues es que la verdad, pónganse a hacer cuentas. El hecho de que te vaya a tapar una muela simplemente o un diente, no es nomás de que te sientes y te pongan un chicle. O sea, hay que invertir en material, hay que pagar luz. Si no te quedó, porque a lo mejor te tocó una endodoncia, tienes que regresar 3 o 4 veces. Todo el material se gasta, el vasito con el que te enjuagas, no sé cómo se llaman las pipetas estas para que te saca la baba, para que no estés, eso, o sea, no creas que te lo pone y se lo pone el que viene, no, son desechables porque, y más ahora en épocas de pandemia, siempre desde mi punto de vista, un dentista, un cirujano un dentista, un profesional de la salud bucal, tiene mucha inversión que poner precisamente para poderte atender y a veces el que digan, sea barato o no, bueno, pues, yo desconfiaré el que te cobre 100 pesos porque pues, quién sabe qué chicle te va a poner, ¿verdad? Y siempre hay que irnos realmente con un profesional y más, si es obviamente alguien que esté legalmente constituido, que tenga un consultorio, que sea todo un profesional y sobre todo que esté recomendado por alguien que ya haya conocido su servicio. Aquí ya saben, todos nuestros amigos siempre hacemos obviamente las recomendaciones de los compañeros por su servicio o producto que ya conocemos o que sabemos perfectamente que no les van a quedar mal. Así que en el caso de la situación dental, pues lo ideal es irnos con la trofoamiga Lisbeth Castañeda, pues para que nos pueda ayudar y dar una solución muy adecuada. Les invitamos a que nos hagan nuevamente sus preguntas en ese sentido. Ya tenemos unas varias que nos están compartiendo de este lado, pero yo les quiero, si me permiten, ahorita regresamos con Liz Castañeda, pues también esta es la invitación para que vean todo lo relacionado al SAT. Si ya tienen algún tema contable con el SAT, que tengan atrasados en alguna declaración, etcétera, bueno, acérquense también con un profesional y en este caso, pues es nuestro compañero Jesús Gaeta de Gaeta Lares y Asociados. Mándenle un teléfono, perdón, mándenle un mensaje al 55 56 36 2608 o un correo electrónico como jesus@gaetalares.com. Díganle que lo vieron aquí nuestros amigos para que les dé una atención más personalizada y obviamente va con toda la recomendación del trofamigo amigo, que no les va a quedar mal, que no les va a estar sacando para las copias nada más y que realmente les va a dar una solución en cuanto al tema fiscal o patrimonial que puedan tener para sacar los mejores beneficios de sus impuestos. Gaeta Lares y Asociados con Jesús Gaeta al teléfono 55 56 36 2608 o a su correo electrónico jesus@gaetalares.com. Y pues si también se trata de digitalizar las cosas, hacemos una invitación para que tengas tu sucursal digital. Si no estás en Internet, Internet merece que sepas, Internet merece
que bueno, merece que sabe que sepa de tu existencia, pues, porque en ocasiones tenemos nada más las páginas de Facebook, cosas por el estilo, pero ¿por qué no entrar en la innovación de tener tu propia sucursal digital? ¿Quieres mayor información de qué consiste? Visita la mía, estrofamigo.com, para que veas más o menos la estructura y de acuerdo a tu producto o servicio, pues puedas obviamente implementarla de acuerdo a tus necesidades. Te invitamos a que sigas, por supuesto, a nuestro coach especializado en esta parte, la estratega digital, en estrategadigital.coach/workshop, que él te puede ayudar perfectamente para darte una asesoría de acuerdo a tu giro, tu negocio o especialidad y que puedas estar presente en Internet a través de una correcta campaña y puedas obviamente expandir tu mercado hoy en día. ¿Y qué creen? Como lo anunciamos la semana pasada, de forma ya oficial tendremos de patrocinador también a Creación México. Esta realmente organización de nuestro compañero y amigo Alain Romero, que te invitamos a que lo sigas en redes sociales, en Facebook y en Instagram, para que te pueda ayudar pues, en algún tema que puedas tener atorado. Como ya lo vimos la semana pasada, algún tema personal. Es necesario a veces un acompañamiento de un profesional. ¿Tienes algún tema familiar, algún tema de negocios, algo que esté atorándote para los resultados? Bueno, deja que nuestro compañero Alain pues, te pueda guiar, te pueda ayudar y nos está obviamente invitando para que vivamos el intro número 23, que ya está obviamente en ciernes del 27 al 31 de julio. ¿Qué vamos a ver ahí? Pues vamos a desbloquear algunas cosas que podemos tener ahí atoradas y vamos a ir por esa vida extraordinaria que nos merecemos, esa vida poderosa obviamente que tenemos y que en ocasiones pues somos obviamente partidarios de que podamos, a lo mejor nosotros ya conocemos el caminito, pero nos negamos nuevamente a seguirlo y necesitamos obviamente una orientación. Intro 23 comienza el 27 de julio al 31, son 5 días que te puedes regalar a ti para que cambies esa vida. Manda un mensajito al 55 29 71 04 82. Dile que lo viste también aquí con el Trofo Amigo para que te den mejor atención, te den mayor información y desde luego síguelos en las redes sociales, en Facebook e Instagram para que te puedan ayudar obviamente con todo lo relacionado a los temas que puedes tener ahí bloqueados, personales, familiares, sociales, de negocios. Siempre es necesario un acompañamiento y qué mejor hacerlo de la mano de un profesional. Y bueno, pues estamos hablando con la doctora Lisbeth Castañeda de Casanli OrthoCare y una de las partes en la cual ella es especialista, pues precisamente en ortodoncia. Y quisiera, Liz, si me permites, pues que nos explicaras cuál es la diferencia entre la ortodoncia convencional de estos fierritos muy monos que todos traemos de repente en la boca o lo nuevo que está entrando que son pues los alineadores. ¿En qué casos sí son mejor los alineadores y en qué casos no? ¿Y en qué caso sí es mejor la ortodoncia? ¿Nos podrías ayudar, por favor? Sí, claro que sí. Existen varias técnicas para corregir una mordida. Eso, bueno, la mordida la va a diagnosticar el ortodoncista, porque, bueno, vamos a conocer diferentes mordidas, ¿no? Desde el paciente a lo mejor que no puede morder correctamente o puede tener una mordida cruzada de un lado o de dos lados. Bueno, esas mordidas se van a corregir con la ortodoncia. Y en la ortodoncia vamos a encontrar diferentes técnicas. Una de la convencional, la que los niños siempre lo utilizan, son los brackets. Es los brackets metálicos en donde se coloca también una liguita de color que actualmente ya se usa, bueno, se utiliza y otra técnica que se llama autoligado donde ya no tiene esta liga de color. Y hay otra técnica que son los alineadores invisibles que van a encontrar muchísimas marcas actualmente. Hasta parece que cada clínica dental tiene su propia marca, pero la que llegó primero a México es Invisalign. Yo les recomendaría que si van a hacerlo por esta técnica, sea pues Invisalign, y las dos van a llegar exactamente al mismo objetivo. No puedo decir que, o sea, en una sí va a tener ventajas con respecto a la otra, porque obviamente pues no se te va a ver, ¿no? Ahí es lo que si tú buscas estética y quieres comer absolutamente todo, entonces pues ahí te recomendaría utilizar brackets, que fueron de zafiro, cerámica, o bien alineadores. Entonces estos alineadores son una especie como de una guarda, vamos a llamarlo así, que no es una guarda, pero es este dispositivo que es delgadito, muy delgadito, en donde el paciente se lo va a quitar para comer, pero la idea es que el paciente lo utilice, porque si no lo utiliza, entonces el diente no se va a mover. Lo requiere tener en boca de 20 a 22 horas esta guarda, este alineador en su boca para que funcione. Sí tiene ventajas con respecto al sistema tradicional porque el paciente, como se requiere un escaneado de sus dientes, él puede verlo, ver cómo va a quedar su sonrisa al final del tratamiento.
Entonces, eso es algo que no va a tener el sistema convencional. Y obviamente sí va a tener otras ventajas. Por ejemplo, no va a sentir como que el fierrito o algo en mi labio, o a lo mejor una pequeña ulcerita, ¿no? Que es normal, porque obviamente va a tener un proceso de adaptación, que es como, ah, tengo algo en mi diente, ¿no? Lo siento, entonces sí se puede formar y es completamente normal. A lo mejor el alineador invisible no lo va a sentir, no lo va a tener. Ahora, tampoco no se asusten y decir, ay, es carísimo. No, no es carísimo, porque esto también va a depender del tipo de mordida que tenga el paciente y de cuántos alineadores va a necesitar. A lo mejor un paciente solo va a requerir 7, 14, hay otro que va a requerir 45, hay otro que va a requerir 24. Entonces, por eso es importante tomar antes unos de estudios, fotografías, radiografías y un escaneo intraoral para decirle al paciente cuántos alineadores va a requerir y con base en los alineadores, entonces ya se le da un presupuesto. Pero sí, por ejemplo, el niño que digo, es que puede utilizar a lo mejor los niños, se les hace divertido cambiarles el color, porque como llevan un modulito, hay pacientes que me dicen, en noviembre ponme el modulito naranja y negro, y son felices y es divertido, ¿no? Entonces el proceso también, el tratamiento, se hace divertido para ellos y colaboran, porque también la ortodoncia tienen que requieren de visitarnos una vez al mes. Entonces, sí es importante la disciplina y la constancia para que podamos tener éxito en el tratamiento. Pero vamos, no es que uno sea mejor que el otro, ambos, unos van a tener ventajas, desventajas, pero con ambos vamos a llegar a la meta. Y va esto dependiendo de las necesidades que tenga el paciente, ¿no? Claro. ¿Y a qué edad es pertinente empezar o considerar una ortodoncia y a qué edad ya no, Liz? Pues mira, la edad, por ejemplo, los el 12, 13 años, que es cuando ya tenemos en boca todos los dientes permanentes, sería la edad ideal. Sin embargo, en pacientes que sí se pueden poner brackets junto con ortopedia, a los 8 o 9 años. Aquí es importante valorar las raíces y con la radiografía. Sí, nos podemos apoyar, vamos, en los 6 o los 9 años, pero eso va a depender del paciente, del diagnóstico, que puede utilizar un aparatito. ¿Por qué va a utilizar un aparatito? Porque de 6, a partir de los 6 años hasta los 11 años, los niños están en esta etapa de crecimiento. Entonces, cualquier objeto que se ponga en la boca, que se meta en el dedo, va a afectar en el desarrollo de sus huesitos, ya sea el maxilar o la mandíbula. Entonces, ahí nos tenemos que acompañarnos de un aparatito y de ortodoncia. Pero la ortodoncia sí es importante ver la que ya tenga completada la formación de su raíz, hasta 3/4 partes de su raíz, entonces ya podemos poner brackets. Entonces, sí va a ser dependiendo de cada paciente, pero por ejemplo, un paciente que tiene 12, 13 años, ya se puede poner brackets, ya se puede iniciar la ortodoncia. Aquí ya no aplica la ortopedia. Claro, ok. Fíjate que nos preguntan por acá, Liz, aprovechando que estás hablando de estos dos sistemas. Nos comenta Rubén, dice, yo tuve alineadores por un año, pero no me sirvieron al final y tuve que recurrir a la ortodoncia. ¿Por qué suceden ese tipo de cosas? ¿No fueron los correctos para mí? Excelente pregunta. Sí, excelente pregunta. Pero a mí me gustaría también decirle si su ortodoncista, porque te digo, hay una marca que parece que los alineadores ya el paciente los usa en su casa y no hay una supervisión del especialista. Entonces, aquí el alineador, número uno, si el paciente no los usa, no funciona, pero no. Por eso sí es importante que lo vea el especialista, porque si yo estoy viendo en mi paciente que no está sentando correctamente el alineador, o sea, que no está, o sea, que no baja completamente, entonces yo me puedo apoyar se llaman chewies, de unos aditamentos en donde el paciente los muerde para que asiente el alineador. Mientras el alineador no sienta y él vea un espacio entre el alineador y su diente, no sabe expresar el movimiento. Entonces, eso es importante que lo esté viendo el ortodoncista, porque si no lo usan, entonces es como, ok, de nuevo el alineador anterior lo vas a usar más tiempo o vas a morder estos dispositivos para que el alineador baje y asiente. Ahora, el alineador no nada más es poner un alineador. Al inicio nosotros colocamos unos attachments, o sea, unos aditamentos. Esto significa unas
por llamarlo así, unas bolitas de resina que va a tener en algunos dientes. Ahora, si él no tuvo esos aditamentos, esos attachments, el alineador no va a funcionar. Si se le cayeron en el tratamiento y no fue al consultorio para que se los volvieran a colocar, el diente no se va a mover. Entonces es importante por eso que el ortodoncista esté revisando mensualmente o cada 15 días o mensualmente, número uno, que tenga todos los aditamentos en su boca, y número dos, que el alineador esté asentando correctamente, porque si hay un ligero espacio entre el alineador y el diente, no va a haber movimiento. Si se cayeron varios aditamentos y no se dio cuenta, el diente no se va a mover. Y estos pequeños detalles pueden decir que los alineadores no funcionan, pero no funcionan porque, número uno, o sea, no lo estuvo viendo un ortodoncista, o sea, desafortunadamente esas certificaciones las están dando a veces hasta para los cirujanos generales. Y no, los cirujanos generales no pueden hacer esos tratamientos, son los ortodoncistas. Y a lo mejor no sabría decirle a él qué marca. O sea, ¿qué marca también está utilizando? No hubo una planeación correcta o no se hizo el escaneado. En cada momento nosotros le decimos si se está moviendo el diente conforme a la planeación que nosotros hicimos por medio del software y por medio del escaneado. Por eso es súper importante que el paciente se haga un escaneado y que nosotros en cada consulta le mostremos en qué fase va y si sí o no se están expresando el movimiento. A mí visualmente te da la ventaja de que al final el tratamiento te da garantía y te da más alineadores. No sé, en algunas marcas a lo mejor sí, a lo mejor otras no. Digo, depende de la colaboración del paciente, pero es súper importante que si haya una buena comunicación en el ortodoncista, el paciente, que tenga todos sus aditamentos y que vea el ortodoncista si está asentando correctamente. O sea, yo le diría a Rubén, número uno, no sé si te lo hizo el ortodoncista, no sé qué marca fue, pero sí es importante que usted dice de 19 a 22 horas, que hayas tenido attachment en todos tus dientes y que el alineador haya sentado correctamente. O sea, eso es clave para que el alineador funcione y para que se exprese el movimiento. Y desde luego, yo recuerdo mucho que en Facebook y cosas así los anunciaban varias marcas, que bueno, alíñate los dientes y que creo que nada más, pues creo que pagabas, no me acuerdo del proceso, pagabas, creo que mandabas unas fotos o algo así, o no sé, y nadie te revisaba y ya te los mandaban a tu casa y te decían cómo te los tienes que poner, pero vaya, ¿sobre qué proceso o sobre qué base te hacen todo ese tipo de productos como para que, o sea, digo, estamos avanzados hoy mucho en telemedicina y atención a distancia, pero cuando son cosas muy puntuales que tienen que ver en la intervención del cuerpo, pues todavía no hay tanto avance. Entonces, sí me resultaba muy curioso, pues que a la distancia tú los ordenabas, pero estaban carísimos, me acuerdo, porque era una super lana, como para que no tengas una atención personal, ¿no? Entonces, si vamos a invertirlo, bueno, pues que sea guiado por un profesional para que te dé la mejor alternativa. Oye, y nos vuelven a hacer énfasis, ¿hasta qué edad somos candidatos para la ortodoncia? Porque según tiene entendido, que después de los 40 años ya no. ¿Es cierto o es un mito o realidad? Eso es un mito. Ah, sí, es un mito. No. No hay edad. Mientras el diente, tengamos hueso, en sí esté sana, se puede realizar la ortodoncia. Aquí nada más entraría porque si tengo pacientes, es que ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a ver, doctora? Yo, pues es que está invirtiendo en su salud, es para usted, pues, va a mejorar claro. Su autoestima, seguridad. O sea, vamos, pueden ser brackets metálicos, o yo le digo, bueno, pueden ser alineadores, no sé cuántos va a necesitar, porque aquí también es importante, a lo mejor Rubén necesitaba más alineadores, y le dijeron, no, nada más con 10, cuando su tratamiento requería más alineadores. Y esto fue porque a lo mejor no hubo una correcta planeación, porque a lo mejor si el diente estaba muy girado, estaba muy chiquito, pues solamente con 2 o 3 alineadores ese diente no va a girar. Va a necesitar mínimo, a lo mejor para que ese diente, mínimo 7 alineadores, más los de la mordida. Entonces ahí también pudo haber, digamos, que ¿no? Por eso dicen, es que eso no funciona, y entonces es algo que van diciéndole a todo mundo, y es como, no, sí funciona,
Sí, pues es como todo, ¿no? Si tú no le haces al pie de la letra las instrucciones o cosas por el estilo, pues claro, antes de decir, ah, yo no lo hice bien, esas porquerías no funcionan. Entonces, Exacto. pero hoy en día realmente existen, sí, los metálicos, pues son lo más común, pero hay unos que ya son, pues, color del mismo diente y son muchísimo más estéticos y, pues, prácticamente son invisibles ante los ojos de cualquier persona. O sea, por opciones no se va a detener uno. Así que, pues, Rubén, si no quedaste a gusto con esa parte, pues ahorita vamos a poner los datos de Liz Castañeda para que te pueda. Sí, dime. Ah, sí, importante la persona que preguntó de hasta qué edad. Ahora sí es importante que si, por ejemplo, el paciente tiene una enfermedad de las encías, o sea, eso es que hay sangrado y que a lo mejor es esa gingivitis que pasó a periodontitis, o sea, la periodontitis significa cuando ya hay pérdida del hueso, no hay soporte y el diente tiene movilidad. En esos casos, sí, primero, sí se requiere hacer un tratamiento de periodoncia, ahí hay que hacer tratamientos. En realidad, el especialista lo hará, que son limpiezas más profundas o hueso, porque la ortodoncia no puede, no es para los pacientes que tienen periodontitis o pérdida de hueso, porque trabaja sobre el hueso. Entonces, si ahí estamos trabajando sobre la encía enfermita o no hay hueso, lo único que se hace es que, pues, el paciente va a perder los dientes. O sea, esa sería digamos que la única contraindicación. Si pacientes que tienen periodontitis no pueden ser ortodoncia. Y es por eso que también tiene que ser alguien, o el odontólogo tiene que diagnosticar para que entonces la ortodoncia sea el último paso. Si el paciente que a lo mejor le sangra las encías, bueno, primero vamos a atacar este problema, las encías, vamos a ver si tienen que cepillado, que se toma algún medicamento, si tiene alguna enfermedad sistémica. Ya después, ok, vamos a ver las caries, ok, poner las resinas, entonces ya la ortodoncia ya sería la última fase. Lo que sí también veo es que a veces se saltan esos pasos de algunos odontólogos, tristemente, y entonces inician la ortodoncia. Y también los pacientes dicen, no, no, no funciona, o no, me fue muy mal. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos siempre a lo mismo. Tenemos que acercarnos con un profesional para que nos pueda dar la información completa, adecuada. Ahora, no, esto, los dientes no se alinean de una quincena para la otra. Exacto, Es un proceso de también. varios días, de varios meses. Es Sí. doloroso porque se tiene que acomodar, luego no puedes masticar. Oye, no me va a doler. Pues depende, ¿no? Si no te atiendes. Claro, no, y es que sabes que también, sí, lo primero que dicen, ay, no me va a doler, pero ¿qué tal? Tiene tatuaje en la ceja, tiene, ¿no? En el ojo. Y entonces te preguntan, no me va a doler. Entonces es como, pero ¿cómo? Si tienes un tatuaje o tienes un procedimiento en la cara que son más dolorosos, ¿y por qué no ahí le dijiste al cirujano? ¿Por qué no ahí le preguntaste? ¿Por qué no ahí lloraste? Y con nosotros, que es salud, si te dicen, por favor, que no me duela, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Sí, resulta muy curioso las paradojas que a veces solitos nos ponemos el pie porque, pues, si hacemos otras cosas más dolorosas, pero pues no queremos que nos duela. Bueno, pues si no quieres que te duela, pues entonces vamos, obviamente, a atenderlo con oportunidad para que no andemos causando unos problemas ahí. Pues muy bien. Oigan, pues fíjense que este tiempo se va rapidísimo, pero vamos ya a estar cerrando nuestro programa y te regresamos con dos preguntitas que hay aquí para Liz. Pero no quiero que se nos vayan sin aventarnos el comercial de Niken. Ya tienen su filtro de agua alcalina, porque también tomar agua va a influir mucho en la salud bucal. Las bacterias, la lengüita blanca, obviamente contrarrestar la acidez, obviamente, que tengamos en la boca. Bueno, pues el agua alcalina nos va a ayudar muchísimo a neutralizar ese tipo de problemas y sobre todo a estar perfectamente bien hidratado. Ya no ande persiguiendo al señor de los garrafones, compre su filtro de agua Niken y tenga obviamente agua natural en su casa a las 24 horas. Mándenos un mensajito al 55 61 92 12 32 para darles mayor información. Contamos con 3 y 6 meses sin intereses y actualmente ya es segunda campaña de repuestos. Si adquirieron un sistema de agua hace un año, es momento de que lo cambien para que mantengamos perfectamente bien su estado de su filtro de agua Niken. Bueno, pues estamos hablando con la doctora Lisbeth Castañeda. Para todos los que nos escuchan a través de nuestra plataforma en Transistor Radio, a través de Seno Radio, es el doctor Lisbeth Castañeda de Casanli Ortoker al teléfono 55 29 43 73 79. Mi queridísimo Rubén, anota
55 29 43 73 79 para que vayas con la doctora Liz y te pueda dar una revisión. Si es que todavía estás como que medio inconforme con tu otro tratamiento, siempre hay soluciones, siempre se puede corregir. Y pues es más vale corregir a tiempo y sale mucho más barato que estar obviamente previniendo muchos y que estar obviamente corrigiendo algo que puede ser muchísimo más caro. Y bueno, rápidamente, la ensalada de espinaca baby del día de hoy, que es el Trofotip, algo sumamente delicioso que les va a encantar y fácil de hacer. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a poner 3 tazas de espinacas babies. ¿Cuáles son las espinacas babies? Pues así las piden, pues son las espinacas chiquitas, son las espinacas bebés. Tienen un sabor diferente, tienen mayor concentración obviamente de nutrientes y son deliciosas. 1 taza de zanahoria rallada, 1 taza de garbanzos ya previamente cocidos. Si no saben cómo cocerlo, vayan obviamente al álbum de El Trofo Amigo Israel Chirino. En los Trofotips viene cómo cocer garbanzos. 1 puñado de arándanos para darle un toque obviamente mucho más dulce. 2 cucharadas de almendras fileteadas, es lo ideal para que le demos también ese crunch que en ocasiones necesitamos también sentir para percibir que estamos comiendo. Y semillas de cáñamo o hemp, calabaza o girasol que le podemos agregar como pues un buen complemento en términos de proteína. Solamente vamos a poner todos los ingredientes en un recipiente, la espinaca, la zanahoria y los garbanzos. Le sumaremos, por supuesto, los arándanos que nos van a dar un toque dulce. Lo vamos a condimentar, salpimentar, sal y pimienta, por supuesto, al gusto. Y agregaremos, por supuesto, las semillas y las almendras para darle un toque diferente y con mayor sabor. Aparecerá, por supuesto, esta ensalada en el álbum de los Trofamigo Israel Chirino, en la sección de Trofotips, para que la puedan consultar. Y desde luego, pues se las compartiremos a nuestros amigos que nos escuchan en sonido únicamente en la página de Facebook, en Transistor Audio, para que la puedan obviamente consultar directamente. Y bueno, mi queridísima Liz Castañeda, el tiempo se nos va volando, andamos obviamente corriendo, pero como siempre es un placer obviamente tenerte por aquí, pues con toda esta información para la salud bucal, y pues no me quisiera despedir sin que nos dieras obviamente tus últimas palabras, y pues por acá nos hacen una pregunta, mi hijo necesita, brackets en este caso, pero aún tiene dientes de leche, ¿a qué edad es recomendable que los empecemos a manejar? Pues ya yo le invitaría a la persona que sí, ya es el momento, o sea, si no es ortodoncia, hay que ver cómo está su mordida, o sea, si tiene algún hábito el niño, si se mete el dedo, si algún hábito que ahorita que esté haciendo que no tenga una correcta mordida, ya hay que llevarlo. A lo mejor si no es ortodoncia, iniciar con la ortopedia, a lo mejor con esos aparatitos que nos van a ayudar si lo requiere. Sí se puede ortodoncia, sí hay que valorar si hay raíces que ya tienen su formación completa. Entonces, vamos, sí hay que revisarlo y hay que tener radiografía. Perdón, ¿cuántos años tiene? No nos pone la edad, okay. No sé si todavía tiene dientes de leche, pero pues deben de ser como que 8. Sí, entonces sí, a partir de los 6 años que ya empieza el molarcito, de los 6 años ya que lo lleve con el ortodoncista o bien con el odontopediatra también. Pero si es ya 6, 8 añitos, con el ortodoncista ya lo puede ver. Perfecto, pues en ese caso llévenlo con Liz Castañeda para que tenga una mejor protección obviamente y tenga la seguridad de que está con una profesional garantizada por el Trofo Amigo. Pues para los amigos que nos escuchan, por supuesto, es la doctora Lisbeth Castañeda, está en la Colonia del Valle, tampoco hay pretexto de que digan, híjole, tengo que ir a Tlanepantla, Tizapán, no, está en la Colonia del Valle, bastante céntrico, y bueno, la atención es sumamente personalizada. 55-29-43-73-79 para que hablen con ella, saquen una cita y los pueda tener de forma oportuna. Y pues, como siempre, Liz, un placer tenerte aquí con todos los Trofamigos. Esperemos que regresemos más adelante para hablar de algún otro tema. Y bueno, pues, tus últimas palabras, por favor. Sí, pues yo les invito a que se lleven a reflexión esto de que si su vecino, su primo le fue mal, duden y no le crean, si a lo mejor van con alguien y no les toman radiografías o le dan solo un diagnóstico clínico, también duden, porque de verdad, o sea, esto de la salud sí es súper importante, la ética, entonces hay veces también las caries que son chiquititas y a lo mejor no todas requieren algunos procedimientos o no todas requieren cerámica. No, o no todo requiere, hay pacientes que sí, el metal sí es importante, entonces
De verdad que es, pregunten, le pregunten a su doctor, no se queden con la duda, investiguen y tomen la responsabilidad. Entonces, no, no somos los malos del cuento. Tengamos buenos hábitos en casa, bucales, y pues les dejo mis datos para alguna duda, comentario. Digo, hay muchas cosas que me encantaría compartir, pero también el tiempo se nos terminó, de otros materiales que les recomendar, pero ahí les dejo mis datos y a la orden. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues no te lo guardes. El próximo mes te volvemos a invitar para que nos hables de esas otras nuevas tecnologías que tenemos en términos de salud bucal, por supuesto. Entonces, pues ahí está, Casán Lior Toquer, Lisbeth Castañeda, 55-29-43-73-79. Y síganla en Facebook. ¿Cómo estás en Facebook, Liz? Estoy en medio como la doctora Lisbeth Castañeda. Así lo ponen, doctora. Y también en Instagram como Casa del Orto. Perfecto, pues ahí está para que la sigan en sus redes sociales y pidan mayor información. Y pues bueno, pues por supuesto, tengan esa salud bucal con una sonrisa perfecta. Por algo estoy diseñando tu sonrisa para que lo puedan tener y puedan sonreír con plena seguridad. Y bueno, pues agradeciéndoles por supuesto su atención a la emisión del día de hoy. Les recuerdo que me puedan también seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como @trofoamigo. Recordándoles que no nacimos para comer o beber de un envase. La naturaleza nos dio la forma en la cual nos podemos curar de forma natural. Es cuestión solamente que reaprendamos a hacerlo y eso nos encargamos de hacerlo con trofología. Por supuesto, visiten mi sucursal digital trofoamigo.com para que puedan ver más a precisión lo que yo hago y puedan agendar una cita. Y pues agradeciendo, por supuesto, su atención a quienes nos escucharon en transistorradio.com.mx a través de la aplicación de Zeno Radio y quienes nos vieron a través de Facebook Live. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles de 11 a 12 del día nuevamente para almorzar juntos. Que la pasen muy bien y muchas gracias. Gracias.